HB Oro presenta su segmento Farándula y Algo Más. Y comenzamos contándoles que el actor Robert Downey Jr., el actor que interpreta a Iron Man en la película, es el actor mejor pagado de Hollywood, esto según la revista Forbes. Robert Downey Jr., protagonista de la franquicia Iron Man, es el actor mejor pagado del mundo por tercer año consecutivo, según informó la revista Forbes en una lista que incluyó por primera vez a estrellas de Hollywood. Downey, de 50 años, ganó unos 80 millones de dólares entre junio del 2014 y junio del 2015, generados por el éxito del estreno de este año de Avengers, la Era de Ultron, que recaudó más de 1.300 millones de dólares en taquilla mundial. En segundo lugar de la lista fue para el veterano actor chino y estrella de las artes marciales, Jackie Chan, de 61 años, sobre quien Forbes dijo que ganó 50 millones de dólares en el pasado año por coproducciones de Hollywood y China como Dragon Play, así como mercadería relacionada. Forbes también publicará una lista de las actrices mejores pagadas en una edición más adelante. Y la cantante estadounidense Mariah Carey recoge ya su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Esto tras una ceremonia muy especial que se realizó en su honor. La cantante estadounidense Mariah Carey recibió este miércoles un caluroso homenaje al recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Vestida como una auténtica diva gracias a un vestido largo y apretado, lentejuelas negras, con escote por delante y por detrás, pelo ondulado y gafas de sol oscuras, la artista desveló la estrella 2556 de la aclamada Avenida Hollywoodense. Carey agradeció el apoyo que los fans le han dado a lo largo de sus años de carrera, durante los que ha publicado canciones tan famosas como Always Be My Baby, Fantasy Error y We Belong Together. Me derretiste el corazón, por eso no me quito las gafas, bromeó la cantante. No pudo agradeceros lo suficiente vuestra presencia aquí. Carey, cuya edad oscila entre los 45 y los 46 años, nunca ha querido confirmar el año en que nació. Es una de las cantantes más prolíficas de las últimas décadas, con más de 200 millones de álbumes vendidos y 21 premios Grammy ganados. La ceremonia tuvo unos coprotagonistas inesperados, Moreau y Moreau Khan, los gemelos de 4 años que la cantante tuvo con su ex marido Nick Cannon, quienes llamaron su atención todo el momento. Moreau Khan demostró estar especialmente apegado a su madre, al punto de romper a llorar cuando sus niñeras le apartaron de la foto. Queridos amigos televidentes, para mí es un gusto compartir con ustedes Farándula y Algo Más. Un beso muy especial a todos ustedes en casa y, por supuesto, la recomendación de que no se despegue de nuestra programación.